estrellas las van a volver a ver. Ciertamente, en los carnívoros, los lobos en este caso, parecen implacables agresores que hicieran uso de una violencia innecesaria para capturar sus víctimas. Sin embargo, amigos, nada de esto tiene lugar en la naturaleza. Los animales carnívoros, que cumplen una misión importantísima en el equilibrio ecológico, capturan y dan muerte a sus presas con la misma naturalidad, diríamos que con la misma ingenuidad, con que un matarife profesional sacrifica a las reses cuya carne nos comemos ustedes y yo. Hemos procurado presentar la naturaleza también en lo que aparentemente es violencia, precisamente para demostrar que en la naturaleza la violencia humana no tiene cabida. Porque al final de cada una de estas secuencias, normalmente el depredador, que ha reñido un duro combate para conquistar su víctima, se demuestra que ha sido única y exclusivamente para comer. ¿Recuerdan ustedes la secuencia del águila culebrera? Después de una larga lucha, el águila culebrera se toma la molestia de tragar penosamente, en un trabajo
que se nos antoja insólito lo que va a ser, como se vio más tarde, ni más ni menos que el cebo para su polluelo. En la naturaleza, amigos míos, no hay generalmente esfuerzos superfluos. El aprovechamiento de la energía llega hasta los límites más absolutos. Este es uno de los mensajes que hemos querido dejar también a través de las imágenes del hombre y la tierra. Que la energía de la vida, que el proceso de la naturaleza es tremendamente equilibrado. Que el hombre no se puede permitir el lujo de intervenir, si no es con resultados muchas veces catastróficos en estos complejos y a veces sorprendentes procesos que tienen lugar en la naturaleza. Pero no siempre, volviendo al tema de la depredación, son los cazadores los que vencen a los presuntos cazados. No siempre los fuertes vencen a los débiles. En la secuencia conocida y muy bonita de la jineta que se enfrenta con el irón Careto, queda perfectamente demostrado que el débil puede en ocasiones vencer al fuerte. Sin embargo, no siempre este proceso de la predación, esta causa última de lo que los seres humanos podríamos llamar agresividad o violencia, tiene por objeto capturar una víctima. Hay algunas circunstancias en la naturaleza en que parece que quizá un proceso lúdico, el juego, la broma, una broma verdaderamente pesada, lleva a un animal a atacar a otro. Quizá esto quedó perfectamente demostrado en aquella casi dramática secuencia del cervatillo. El cervatillo que atravesaba con su madre el río, y de pronto la nutria, un viejo macho de la especie más juguetona del mundo, creyó que tenía la obligación de dar una ahogadilla al cervatillo. Vamos a ver nuevamente la secuencia.
Thank you.